Las instituciones de la Unión Europea en Bruselas abrieron sus puertas al público para celebrar el Día de Europa de este año. El edificio de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo en Bruselas y algunas otras instituciones de la Unión se encargaron de realizar conciertos, exposiciones, conferencias, degustaciones y actividades para todas las edades, enmarcando el aniversario de la Unión Europea. El Día de Europa se lleva a cabo el 9 de mayo de cada año para celebrar la paz y la unidad en Europa. Normalmente, las instituciones de la Unión Europea abren sus puertas al público a principios de mayo en Bruselas y Estrasburgo. La fecha marca el aniversario de la histórica Declaración Schuman. En un discurso en París en 1950, Robert Schuman, entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, expuso su idea para una nueva forma de cooperación política en Europa, lo que haría que la guerra entre las naciones europeas fuese impensable. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.